¡Hola! ¡Muy buenas a todos, viciosos y viciosas del retro y los videojuegos! Aquí estamos, otro día más con todos vosotros, con un videosillo en el canal de Shiny Animation. Y si recordáis, hace dos semanitas estuvimos jugando a un juego de la Nintendo 64 con la misma consola, jugando en la consola original, que era el Kirby 64. Pues esta semanita vamos a hacer otro jugando a juegos retro, pero esta vez será una joyita de una consola que tanta gente ha amado, ama y sigue queriendo y queriendo y queriendo, y que salieron tantos juegos que... ¡buah! Exclusivos de Japón, también exclusivos de Europa, también montón de juegos. Es una consola tan querida que por tantos juegos que tenían y tantas joyas que sacaron, que vamos, la gente se quedó enamorada de esta gran consola. Y sí, estamos hablando nada más y nada menos que la gran PlayStation 2 de Sony y Slim. Y hoy vamos a jugar a un juego también muy querido para todos los fans de PlayStation, exclusivo de PlayStation en su momento que salió, y que hará cosa de 5 o 6 meses sacaron un remake para todas las consolas, como es aquella joyita que me encontré en la Games World Barcelona, en la Retro Barcelona, la leyenda de Spyro, un nuevo comienzo. ¡Sí, chavales! Vamos a jugar un ratito a este juego para recordar viejos tiempos de esta pedazo de consola y de este pedazo de juego. Espero que lo disfrutéis y... ¡dentro vídeo! Pues nada, vamos al lío, ¿no, chavales? Encendemos la PlayStation. Ya hemos metido el juego. PlayStation 2, vaya pedazo de consola, chavales. Yo, cuando salió, yo no tenía... bueno, no me gustaba tanto Sony, ni tampoco tenía... no tenía tanto dinero, porque era bastante joven. Y claro, tuve que decidir entre PlayStation 2 o Sega Dreamcast. Y al final me decidí, como siempre me ha gustado Sony, la mascota de Sega, me quedé con la Sega Dreamcast. Y eso es. Entonces, después, al cabo de un tiempo, cuando ya era más mayor, me pude comprar esta Slim. O sea, la grande ya no la quería, porque ya sé que siempre que sacan nuevas versiones, como es el caso de esta Slim que os he enseñado, siempre sacan nuevas versiones, representa, ahora ya no, pero antes, antiguamente, representa que le mejoran cosas de dentro. Más potencia, todo más reducido y que se calienta menos, etcétera, etcétera. Ahora no, ahora eso hoy en día es al revés. Pero bueno, antes era así. Nada más, vamos a jugar a este pedazo de juego. La leyenda de Spyro the Dragon, un nuevo comienzo. Espero que lo disfrutéis como yo voy a disfrutarlo, recordando viejos tiempos con este pedazo de juego y esta pedazo de consola. ¡Vamos allá! Minimizamos aquí. Pongo los auriculares. Y aquí pongo el sonido. ¡Y go! La leyenda de Spyro, un nuevo comienzo. Un juego de 2006. Estamos a 2020 casi. O sea, tiene 14 años, chavales.
No es ni el primero, ni el remake que han sacado para Switch, Xbox, ni PlayStation 4, ¿vale? Porque el remake que sacaron de estos juegos era del 1, del 2 y del 3. Pero bueno, espero que disfrutéis con este pedazo de juegazo y vamos allá. Nueva partida. Bueno, opciones primero. La música está bien. Espero que se oiga bien la música y todo. Estéreo, posición de pantalla. Ah, mira, la puedo centrar. La ponemos un poco más para allá. Podemos incluso hacerla más grande, más pequeña. Pondremos subtítulos, sí, por si no entendemos algo de lo que dicen. No panorámica, sí panorámica. Vale, vamos a dejar así. Salida de estéreo, vibración del mando, sí. Vuelo arriba, abajo, normal. Y la cámara lenta. Vale. Nueva partida. No hay memory card. Inserta una memory card. Como no, antes tenías que meter memory card. Aquí meto una. Ahí la tenemos. Ranura 1. Crear, sí. Espero que haya espacio. Porque eran de 8 gigas antes. Las partidas tampoco ocupaban tanto como ahora. Datos guardados. ¿Sabéis que la leyenda de Spyro es un nuevo comienzo? Utiliza función autoguardado. O sea, ya empezaban con el autoguardado, ¿eh? Que eso mola. Así no tienes que estar preocupándote de guardar. Pues bueno, vamos allá. Todo doblado al castellano, ¿eh, chavales? Maestro Oscuro también sabía lo de las profecías. Debería haber escondido los huevos mucho antes. Pero pensé Pero pensé que estaban a salvo. Que estaban a salvo. Oh, cuán equivocado Estaba. Oscuro. ¡No! Espero que se oiga bien, ¿eh? Pues tengo que tra con un adaptador de HDMI a RGB. Espérate, que he cambiado un botón. A ver si ahora se oye mejor. Que los antepasados te protejan. Que nos protejan a todos. Estoy mirando si se escucha bien mientras se graba. Aquí seguro que va Spiro. Sierra, presenta. Una producción de Chrome Studios. La leyenda de Spyro, un nuevo comienzo. Buah, cómo mola. Finalmente, el huevo acabó en un lejano pantano, donde una familia de libélulas lo rodearon, preguntándose qué magnífica criatura podría morar en su interior. No tuvieron que preguntárselo. Espérate, que estoy probando si va o no va el sonido.
Pues soy un poco raro. Bueno, representa que unas libélulas cogieron el huevo. Al principio lo que salió del huevo les asustó, pero luego pasaron a la sorpresa y al asombro. 8, 9, 10, ¡que voy! Era un dragón púrpura al que acabaron adoptando y educando como a uno de ellos. Lo llamaron Espiro. Espiro. Y creció Junto a Sparks. la joven libélula que nació el mismo día. De hecho, Bueno, espero que se escuche bien. Eran como hermanos. Unos hermanos muy unidos, pero de los más dispares que el mundo haya conocido. Esta vez no me cogerás, Purpurito. En cuanto a Espiro, como nosotros, aceptó el mundo en el que había nacido, creyendo ser uno más. Uno muy grande y púrpura, sí. Pero aún así, de los suyos. Vale, he usado el joystick analógico para mover la cámara y buscar a Sparks. Míralo, ahí está Sparks, ¿no? Para arriba, para abajo. Te veo, mi resplandeciente amigo. Ver y atrapar son dos cosas diferentes, grandullón. Sí, más vale que corras. Se oye como apitufado los sonidos. Bueno, espero que nos importe. Ahora, a moverse. ¿Y dónde está? La cámara. La cámara va al revés. Hostia, ya no me acordaba de esto. Creo que voy a cambiar lo de la cámara, porque no me gusta que vaya al revés. Cámara derecha, invertido. Mejor así. Sí, porque estoy acostumbrado a donde muevo la cámara. Invertido. Ahora mejor. Habrá gente que le guste invertido, pero yo lo prefiero así. ¡Te pillé! ¿Algún problema, pequeño Espiro? ¿No sabes volar? ¿No sabes volar? ¿O es verdad que tú siempre vas andando? Oh, qué pena. Cuando te coja, te voy a freír. Mantén pulsado R1 para cargar. Debe ser duro perder siempre. ¡Se han comido! Pulsa para atacar cuerpo a cuerpo. Toma. Ahora, toma por saco. Ya la ha vomitado. ¡Ah, qué asco! Ahora apesto casi tanto como tú. Lo siento mucho. Hasta otra, cabeza de chorrito. Menudos modales. Pulsa para derribar el muro. ¡Ah, que me pegan! ¡Cómo mola! Si coges gemas rojas, se rellenará tu barra de energía. ¡Toma, coletazos! ¡Hala! ¡Hasta luego! ¡Oye, otra! ¡Y cómo mola el juego, eh! Es lo que os digo, yo nunca tuve la PlayStation 2 y cuando me la compré, o sea, yo a todos estos juegos vi cómo jugaba un amigo mío. Nunca había jugado yo. Así que imaginaos. Ahora estoy flipando y disfrutando. Eso es trampa. Ahí no podemos entrar. Ahí no podemos entrar. Sigue, o abandona. Retaco, dice. Más retaco es él. Pulsa X redonda, redonda para... tres golpes con la cola y atravesar la calavera. ¿Vale?
Ah, vale, es para saltar y pegar. Uy, uy, ¿dónde nos hemos metido? Madre mía. ¿Alguien ha visto un bicho púrpura gigante por aquí? Es que he perdido el mío. Sí. Aquí hay cositas. Y que me he quedado aquí callado. ¡Ranas! ¡Asesinas de estas! Venga, con los coletazos. Venga, venga. Seguimos. ¡Oh, cómo mola! Si saltas, hace otros movimientos. Como mola, ¿eh? Los juegos de la PlayStation 2. O sea, buah, era el camino entre la 1 y la 3. Buah, es una pasada. Me encanta. Aquí no hay nada. Tú, espera, pesado. ¡Bueno! Bueno, a luchar para atacar a los enemigos. Hostia, vaya castaño mandado. Cámara lenta. ¡Qué guapo! ¡Hostia! ¡Cómo mola! ¡Dios! ¡Es rollo Matrix! ¡A cámara lenta! ¡Tiempo bala! ¿Qué son, monos? Sí, son como monos raros. ¡Una bomba! ¡Vaya palizote! ¡Lo que seas, maldito desgraciado! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Les ha tirado fuego! Otra vez. Madre mía, nada más que se escapa. Vaya cobarde. Para usar tu nueva explosión. ¡Oh, qué guapo! Ahora tiramos fuego. Ah, pero gasta energía. Cristalitos, cristalitos. Venga, va, dale. ¿Más? Pues macho, soy infinito. Perfecto. Se mancha a buscar las alas. ¿Estás bien? Casi me quemas a lo bonzo. Espera. ¿A lo bonzo? Así que estaba a punto de decorar ese lugar y de patearle el trasero a ese tipo. Cuando Spiros se pone a echar llamas de verdad, colega. En serio, llamas por la boca. Solo intentaba ayudar. ¿Ayudar? Casi me incineras, colega. Vaya tela. Tendrías que haberlo visto.
gracioso. Abrí la boca y ¡flush! Sí, el coloso en llamas. Coloso en llamas. No es eso, Espiro. Os creo a los dos. Tu madre y yo sabíamos que llegaría este día. ¿Qué día? El día en que tuviéramos que contaros la verdad. Vaya. Y esta fue la noche en la que Espiro supo que no era una libélula. A ver, se pensaba que era una libélula todavía. Sino un desterrado de un lugar lejano y desconocido. O sea que... ¿No soy vuestro verdadero hijo? Pobre. Eres nuestro verdadero hijo. Pero vienes de otro lugar. De muy lejos, donde la guerra no acaba. Y los inocentes siempre pagan el pato. Poco después de esa noche, Espiro tomó la decisión de aventurarse... En busca de su tierra. ¿Con qué esas tenemos? Deja tirada a Spark si la vieja hacienda. No te importa nada. No miras atrás. Esta es tu tierra, Spark. Pero yo acabo de enterarme de que tenía está en otro sitio. Claro. Y tengo que encontrarla. Además, no te dejo tirado. Te dejo en el lugar al que perteneces. Creía que mi sitio estaba contigo. Siempre hemos estado juntos. Pero me equivocaba. Me equivoco tantas veces. ¿Sabes qué? Tú no te equivocas. Yo sí. No te preocupes por él, Espiro. Ya sabes. Madre mía. La que se pone. Lo verás cuando regreses. Bueno, hijito. La cabeza bien alta. Suénate la nariz. Claro, claro. Los dones tienen su precio. No escuches los sermones de tu padre, Espiro. Sé tú mismo. Es lo mejor que puedes hacer. Cargando. Está muy guapo el juego, ¿eh? Me está encantando. Está muy guapo. Así, por muy duro que fuera, Espiro dejó a la única familia que había tenido. Y partió rumbo a un lugar desconocido. Bueno. Y siguen los monos por aquí. Buah, son muchos, ¿eh? ¡Corre, Espiro, corre! Madre mía. Venga, seguimos por el camino. ¡Hostia, ranas! Coño, que me van a matar. Rómpelo todo. Que nunca se sabe lo que puedes encontrar por aquí. Nada. Las ranas estas... Es el menor de mis problemas, ya te lo digo. Tiene pinta de que hay cosas chungas. Mira, mira, por allá arriba hay más. Coño, un cangrejo. No, una araña. ¡Qué bichos más feos, tío! ¡Toma ya! ¡Reventado! Pulsa XX para realizar un salto doble. Ah, sí, lo de volar. Y X otra vez para hacer un salto y planear. Vale. Pero, me estuve hablando con el viejo. ¡Uy! Y salió todo este tema en lugar de cada uno, ya sabes. Y decidimos que los mejores amigos deben estar juntos. Bueno. Aunque uno de ellos sea púrpura y tenga algo de sobrepeso. Sobrepeso, ¿eh? Por lo menos nunca he sido un farol. Por favor, déjate de faroles. Veamos qué hay ahí fuera.
Venga, boom. Y patapam contra el suelo. Está muy chulo, el juego, la verdad. Es que tenía juegazos, la Play 2. ¿Y ahora qué? ¿Voy bien? ¿Voy mal? Ah, no sé si estoy yendo al revés. No, esto es lo que he saltado. Ahora tengo que ir por ahí. Bueno, más monos. No gastes el fuego para nada. ¡Ah, cabrón! ¡Ay, perdón! No quería decir la palabrota. Es que me ha asustado. Este es el boss. Bueno, el jefe. Venga, va, reviéntalos a todos, Spiro. Otra vez aquí el pesado este. Creo que hasta que no lo matemos. Vamos, vamos. Bueno, ¿qué es este bicho, loco? Puedes desplazarte alrededor de ese enemigo y mantienes pulsado uno. ¡Mi vida, mierda! Matan. Corre, huye. Necesito vida. Uf, menos mal que lo hemos podido matar. ¿Y ahora para dónde puedo ir? Por aquí era, ¿no? Sí. ¿Y ahora aquí cómo paso? De ahí a ahí. Ah, perfecto. Vamos, vamos. ¿Y esto cómo pasamos? ¡No, no! Joder. No, sí. ¡Mi vida! ¡No, tío! Me he muerto por unos pinchos, ¿en serio? Me he desmayado ahí. Venga, vamos, vamos.
Por lo bien que lo estaba haciendo. Vale, tengo que saltar en ese tronco. ¡No! Pero, para. Joder, qué tonto soy. Dos veces me caigo en el mismo sitio. ¿Se puede ser más manco? Sí, mejor. Venga, vamos. No sé cuántas vidas tengo, pero es complicado esto. Que parece que no llegue. Y entonces no sé si llego o no llego. ¡No! ¡Hola, loco! No, tío, si he saltado. ¿En serio? ¿Puede ser más tonto? Otra vez. ¿Pero que no lo hago bien o qué? Es doble salto y planear. Madre mía. Sí, vamos a seguir intentándolo. Menos mal que tenemos vidas infinitas. ¿Cómo pudo ser tan malo? Que es una puta plata... ¡Ay! ¡Es una mierda de plataforma! ¡No puede ser que me cueste tanto! ¡Venga, vamos! ¡No! Ya me he caído. Su tía Juana. ¡Ahora! ¡Macho, era una tontería! ¡Bueno! ¡Ay, ahora! ¿Qué le hiciste yo eso? Pero yo voy por aquí. Para alejarme. Lo que nos lleva al momento en el que Spiro comenzó su viaje. Cuando volvimos a reunirnos de nuevo por primera vez. Ah, es una larga historia. Y pensaba que tú eras grande. Madre mía. ¿Estás vivo? Teníamos un cometido. Manos de que los huevos se incubaban. Era el año del dragón después de todo. Y nuestra propia supervivencia dependía de esos huevos. Pero ya no hay ni templo. Vaya. Los invadieron. ¿Qué templo? ¿Qué templo? ¿Puedes llevarme? ¿Puedo verlo? De ahí procede. No, quién sabe qué fuerzas ocuparán ahora. Es el especial. ¿Te refieres a él? ¿Qué? ¿Este bicho? ¿Qué es especial por ser púrpura? Creo que te has liado un poco. Pero eso es increíble. He oído historias extravagantes, pero esa se lleva la palma. Respira, ¿no? Bien, respiro. Te aseguro que no te estoy mintiendo. El ejército oscuro al cabo. Trató de destruir los huevos y matar al resto de nosotros. Casi lo consiguen. Y luego asaltaron las demás islas. Estábamos en guerra. Durante muchos años combatimos en las islas. Luchamos ferozmente contra el maestro
Estaba decidido a impedir que se cumplieran las profecías. Los otros tres guardianes y yo lideramos nuestro escaso pero gallardo ejército. Llegó Cinder. Una dragona. Este tipo es fascinante. Sí, ¿por qué te has rendido? Acabo de enterarme de que soy un dragón especial y dices que todo está perdido. ¿Que no tengo familia en mi hogar? He venido de muy lejos como para rendirme ahora. Quiero conocer mis raíces. Espera, Salvador. ¿Qué no lo has escuchado? Ha hablado de dragones borradores, guerra y cosas horribles. Nada bueno, ¿no? Es que no sé si hemos oído lo mismo. Sí, espero. No es tan fácil. Perfecto. ¿Me vas a seguir a este lunático? Bueno, pues venga. Vamos, mereces conocer. Mereces conocer tu origen. Antes de que todo acabe. Es que estáis vuelto locos. Nos has dicho que estamos condenados. Ahora es cuando yo digo, igual deberíamos volver al bosque con los actores y todo eso. Sí, claro. ¡Y lo dejamos por aquí, chavales! ¡Sí! Espero que hayáis disfrutado de este pedazo de jugazo. El gran... La leyenda de Spyro. Un nuevo comienzo de la gran PlayStation 2. O PS2, como también se conoce. Y nada más. Si os gusta, igual que os gustó... Si os gustó Kirby, Kirby 64, continuaremos haciendo el modo historia. Y si no, pues se quedará aquí, en el olvido, hasta que yo me lo pase, sin que estéis vosotros delante, o hasta que juguemos a otro juego en esta gran consola, como es PlayStation 2. Un abrazo muy fuerte, darle a like, suscribiros, darle a la campanita, compartid, que ayuda muchísimo, gracias a esos 820 suscriptores que estáis en mi canal. A ver si pronto llegamos a 1000 y así subiré de nivel y podré desbloquear chat privado para todos los suscriptores. Entre otras cositas que hay, que también podré activar la pestaña comunidad para iros avisando de todo lo que iré haciendo, etcétera, etcétera. Nada más, un abrazo, nos vemos en un próximo vídeo. Gracias por estar en el canal de Shiny Animation y no olvidéis suscribiros. Y dale a la campanita, que de lunes a domingo subo entre 3 y 2 vídeos y un directo, que normalmente si hago directo lo hago el domingo, para todos vosotros, viciosos y viciosas del retro y los videojuegos. ¡Adiós!